inocencia. Posiblemente nunca has escuchado la palabra flavonoides o lactato de terpeno o al igual el ácido gingólico, pero si te digo que estos compuestos se utilizan para la memoria, para el estrés e incluso incrementan la oxigenación del cerebro, rápidamente pensarás en algún producto que has visto en internet o tiendas y hace estas funciones. Pero ¿qué pasa con todo este lío que se presenta? Las personas están confundidas con todo esto. ¿Sirven o no sirven? ¿Qué de las letras pequeñas de esos productos que dicen que no intentan prevenir, curar o diagnosticar? Así que vamos a servir la mesa, que la comida está lista. Pam, 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 pam. Pero antes no olvides suscribirte al canal, darle like y compartirlo para aprender algo nuevo el día de hoy. ¿Por qué ocurre todo esto? ¿Por qué las compañías de suplementos no pueden hacer declaraciones de prevenir, tratar, curar alguna enfermedad? Como es el caso que vimos en estos tiempos. Te lo explicaré. La sencilla razón por la cual no se puede hacer esto, porque no es legal. Así de simple, no puede utilizarse estas declaraciones. Pero vamos, si yo conozco tal producto que ayudó a una persona que tenía diabetes, bueno, se ve práctico y sencillo, pero en los Estados Unidos, la FDA, quien es la que regula los medicamentos y alimentos, sus declaraciones es sencilla. Todos los derivados de alimentos, y aquí entran los suplementos, no pueden declarar que previenen, tratan o curan ciertas enfermedades. Pero los suplementos sirven porque la FDA, bueno, ¿por qué no se ponen de acuerdo y dejan el show? Y la FDA quizá pueda beneficiar a muchas personas, pero la verdad es otra. Muchos suplementos y alimentos por sí solos no son la solución a muchas enfermedades, mucho menos hacer cambios de solo 3 semanas o algunos meses para tener todos los beneficios de los siguientes meses de la nutrición. La nutrición no funciona así. Pero ¿por qué hay muchas compañías de suplementos? ¿Por qué salen nuevos suplementos alimentarios o alimentos de diseño cada año? ¿Por qué sale todo esto? Esto es por la sencilla razón que los fabricantes de suplementos sí pueden realizar estas dos declaraciones en sus productos. Primero, declaraciones de propiedades saludables. Pueden aparecer en las etiquetas de los suplementos afirmaciones que han sido respaldadas por un consenso científico y puede aplicarse a cualquier marca. Así que si el pasto de trigo contiene magnesio y si contiene mucho, los fabricantes de pasto de trigo pueden decir que el magnesio junto con una dieta saludable ayuda a incrementar la energía del cuerpo. O se puede decir que el calcio junto con la vitamina D ayuda a la protección contra la osteoporosis, que el hierro ayuda cuando se tiene anemia, que el ácido fólico ayuda a prevenir defectos en el nacimiento, o inclusive que una alimentación con contenida baja en sodio ayuda a reducir la presión alta. Eso sí se puede hacer y está dentro de lo legal. Todo está en el contexto, siempre y cuando no digas que previene, trata o cura. Mientras no menciones estas palabras, se pueden utilizar otras frases, lo cual los productores de suplementos y alimentos utilizan comúnmente. Y en nuestro vocabulario, esas frases son muy comunes y muy amplias y hay una gran variedad. Segundo, declaraciones de estructura o función. Esas son las buenas, las que son utilizadas por muchas compañías y describen el beneficio que posiblemente tiene algún suplemento o alimento en la estructura o función del cuerpo y no requiere aprobación de la FDA. Por ejemplo, promueve la energía física, mantiene el vigor de los músculos, ayuda al sistema cardiovascular, ayuda y favorece a las funciones adecuadas del corazón, etcétera, etcétera y más etcétera. Todo lo que se pueda ocurrir y entre dentro de ese agujero permitido por la FDA. Las declaraciones de estructura o función son las creaciones políticas diseñadas para la industria de la suplementación y los alimentos. Pero ¿quiénes las diseña? Y bueno, eso hablaremos de otro show en otro momento. No se puede decir previene los problemas del corazón, pero sí se puede utilizar mejora la salud del corazón. Esta es una de las maneras que la política en la industria de la suplementación y alimentación encuentran esos pequeños agujeros para hacer marketing en lugar de ciencia. Es la discordia que existe entre la ciencia y el consumidor. Muchas industrias de la alimentación y de la suplementación aprovechan la información teórica de la ciencia para hacernos creer que es lo mejor que hay en ese momento. La FDA exige que todos los suplementos con declaraciones estructurales o funcionales tengan la etiqueta que afirme que estas declaraciones no han sido evaluadas por la propia FDA y digan así, este producto no está destinado a diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad. Una declaración para ser cauteloso o escéptico, pero no funciona así realmente para las personas. Las personas en búsqueda de corregir malos hábitos
que por años han realizado, deciden encontrar algún suplemento o alimento que los comprenda y les corrija o devuelva la salud y felicidad óptima en 7 días. Pues así funciona hoy en día las cosas para muchas personas. Erróneamente interpretan estas declaraciones y no le prestan atención. Más bien se fijan en lo que describe los beneficios del producto, aunque no sea cierto. Pero esto se presentó en 1999 cuando la FDA aprobó la declaración podría ayudar para algunos productos y esto abre una puerta a muchas cosas. Después se cambió el podría por mejora, ayuda o aumenta y se abrió otra posibilidad mucho mayor. Como decir, aumenta la resistencia, mejora la salud del músculo y al quitar el podría, los consumidores entienden que se ha comprobado y respaldado y se forma un lazo de amor, comprensión para comenzar nuevamente. Así es el amor entre el marketing engañoso y las personas con hábitos inadecuados. Cuando las personas ven FDA, piensan que ha sido aprobado por el gobierno y muchas veces estas afirmaciones se malinterpretan. Sucede mucho con los profesionales de salud. Cuando vemos que un suplemento tiene grado médico y creemos que el suplemento corrige malas decisiones, pero no es así. Pero los fabricantes de suplementos y alimentos se pueden respaldar siempre y cuando usen la famosa cláusula de extensión de responsabilidad. Este producto no está destinado a diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad. Y bla, 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 bla. Y la historia se repite. Así pasa en los Estados Unidos y en muchos países de América. Nos dan gato por liebre de manera sencilla y rápida. Pero ¿qué pasa en Europa? Las famosas declaraciones de salud deben ajustarse a las pruebas científicamente demostradas. Y a diferencia de la FDA en los Estados Unidos, Europa puede ser de tres tipos. Primero, nutricionales. Describen el aporte energético de los nutrimentos que supone podrían ayudar a algún beneficio, como puede ser bajo en grasa, reducido en azúcar. Segundo, de propiedades saludables, que afirme o que existe una relación entre alimento y algún componente y la salud. Tercero, de reducción de riesgo de enfermedad y de mejora de la salud y de desarrollo, que debe entender que el consumo de un alimento o algún componente reduce significativamente algún riesgo para la salud. La ESA en Europa revisa y aprueba las declaraciones y les da el visto bueno y no es nada fácil. De hecho, se rechazan muchas solicitudes por falta de evidencia científica sobre lo que se intenta declarar. Pero, hay un punto débil por el cual se cuelan muchas industrias y productos. La agencia está enfocada en las propiedades de los nutrimentos aislados y no exige al productor o fabricante demostrar la eficacia del producto en conjunto. ¡Qué gran agujero para que se cuele el camello! En Europa está permitido hacer declaraciones sobre algunos productos si al menos contiene el 15% o un 7.5% en bebidas que contenga alguna vitamina o mineral con algún efecto demostrado en la salud. Fácil y muy fácil hacer esto. Inclusive puede patentarse, se puede añadir fácilmente estas sustancias al producto de manera la etiqueta del producto dé la impresión que sí sirve o que sí funciona. Ya que la declaración que utiliza la industria de los suplementos y alimentos se basa en el nutrimento aislado que se ha identificado y comprobado con efectos científicos y de ahí se cuela. Y esto ocurre muy frecuentemente. Pongamos que quiero comercializar un producto para incrementar la energía y se ha demostrado que la vitamina B12 ayuda y tiene un respaldo científico, pero los demás ingredientes del producto no lo tienen y para hacerlo más atractivo se ponen en el eslogan previene y reduce la debilidad. Con tan solo contener el 15% de esta vitamina B12 se puede dar una imagen que el producto es bueno y no habrá problemas en Europa. Algo parecido con los alimentos procesados y ultraprocesados. Esto no es ciencia, aunque parezca entre lo legal y lo ilegal. Es una práctica bastante común en muchas empresas y reclutan a los investigadores y técnicos que forman parte de los comités científicos y les ayudan a encontrar agujeros necesarios. Ciencia mediocre, personas enfermas.